Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bien hallados todos a mi casa en un día pues muy especial porque vamos a abordar esta tercera parte dedicada a la gran batalla de Stalingrado, la famosa batalla de Stalingrado. Si recordáis, los que habéis visto la primera y segunda parte, lo habíamos dejado, para empezar en esta tercera, en lo que es el capítulo dedicado a la Rattenkrieg. Stalingrado era entonces una ciudad muy extensa, pues abarcaba prácticamente unos 30 kilómetros. Era muy estrecha y pegada a la ribera occidental del Volga. Contaba con grandes conjuntos fabriles que producían muchas cosas, pero entre otras, una cuarta parte de los tractores de la URSS, así como una grandísima, importantísima cantidad de carros de combate y cañones. Tenía diferentes estaciones ferroviarias y un importantísimo puerto fluvial. Unas elevaciones en su zona central, las Mamayev Kurgan, dominaban la ciudad y, por supuesto, el río. Stalin nombró a enérgicos comandantes como Chuikov y futuro vencedor en Berlín y los puso al frente de excelentes tropas asentadas detrás de importantes defensas. La población civil fue movilizada en batallones de milicias, siendo una ayuda nada despreciable. Entre el 1 y el 15 de septiembre, los alemanes consiguieron el control de los barrios periféricos y el día 27 se lanzaron sobre las Mamayev Kurgan, que conquistaron, pero solo para perderlas dos días después. En total, a lo largo de las batallas de las Mamayev, cambiaron estas de manos una docena larga de veces y se calcula que en sus laderas dejaron sus despojos aproximadamente 20.000 hombres de ambos bandos. El 4 de octubre, tras fuertes bombardeos aéreos y artilleros, los alemanes volvieron a la carga, librándose durísimos combates cuerpo a cuerpo, sin sucesión, hasta el 12 de noviembre, que en la orilla occidental del Volga Sur de la ciudad fue también ocupada por los germanos. Pero sí, os puedo decir que no se consiguió finalmente dominar al 100% las Mamayev Kurgan, ni tampoco cruzar el río Volga, por lo cual los defensores pudieron recibir además de apoyo, importante apoyo artillero, que llegaba desde la otra ribera, el apoyo logístico necesario gracias a la esforzadísima labor de la flotilla de guerra del Volga. Aunque así, toda la ciudad estaba dominada por los soldados del Reich, no tenían el control de los puntos clave, señores, y los escuetos datos cronológicos no pueden reflejar la crudeza de la batalla. Y es que divisiones enteras acostumbradas, muy acostumbradas a la Blitzkrieg, a la guerra relámpago, una guerra rápida de avance, de movimiento, se vieron envueltas en una feroz, ferocísima e intensísima lucha callejera para lo que no estaban preparados y que pronto iban a bautizar con, digamos, el nombre gráfico, pues que un poco daban un nombre a esto que os estaba contando, que es la Rattenkrieg, que es la guerra de ratas en alemán. Se combatía durante días por un solo edificio o por una nave industrial incluso. Una planta podía ser dominada por los soviéticos por la mañana y por la tarde ser de los alemanes, o una planta ser dominada por los soviéticos y la de abajo por los alemanes. Una posición podía llegar a cambiar 4, 5, 6, 7, 10 veces al día. Era una cosa realmente tremenda. Una batalla como la de la ciudad universitaria en la Guerra Española, pero en edición corregida y muy aumentada. La ciudad era un puro revoltijo ya de ruinas, pues los bombardeos aéreos y artilleros indiscriminados de alemanes y soviéticos eran constantes. Además, por las Mamayev Kurgan, los combates alcanzaron cotas inenarrables de dureza en varios de los grandes edificios de la ciudad, transformados ahora en auténticas fortalezas. El gran silo Ceralícola y fábrica Octubre Rojo, por ejemplo, quedaron ahitos de sangre, llenos de sangre. Pocas veces los alemanes se vieron tan impresionados por el valor de los rusos como en aquella ocasión. Así lo recogen expresamente todas las memorias de los combatientes y, por supuesto, de sus mandos. Un fanatismo, os puedo decir, prácticamente religioso y que, bueno, les hacía defender a los soviéticos cada esquina, cada piso, cada montón de escombros, cada nave, absolutamente todo, palmo por palmo. La ciudad que lleva el nombre de Stalin, pues este pudo sacrificar los efectivos de dos ejércitos para obtener una victoria final, una dura y tremenda victoria final. Los dos ejércitos eran el 64º
y sobre todo el 62º, el cual, bajo la dirección del citado Chuikov, figura desde entonces en la mitología oficial soviética. Y es que el día del 9 de noviembre, Hitler, en la conmemoración del Puig de la Cerveza, dijo ante los camisas viejas de su partido que Stalingrado estaba prácticamente en sus manos. ¿Optimismo irreflexivo del Führer? Yo diría que no. El último parte que le había enviado el general alemán von Sodenster, jefe del Estado Mayor del Grupo de Ejércitos B, decía textualmente: Stalingrado está prácticamente en nuestras manos. Y los días 12 y 13 de septiembre, Stalin había convocado al Comité de Defensa. Asistían el comandante en jefe adjunto, Zhukov, y el jefe de Estado Mayor, general Vasilevsky. El tema a tratar, pues la futura contraofensiva de la que se venía hablando desde prácticamente julio. Se elaboraron las directrices principales a seguir y después, hasta mediados de noviembre, fue un frenético, tremendo trabajo de altos jefes y altos estados mayores bajo la atenta supervisión de Zhukov y Vasilevsky, desarrollando y concretizando estos principios. A finales de septiembre, estos dos generales soviéticos sometieron el plan a Stalin, el proyecto estratégico, una operación llamada Urano, que seguro que suena a todos, y las modificaciones organizativas necesarias que para que esto, todo esto se llevara a cabo. Por ejemplo, la creación del Frente Sudoeste bajo el mando del general Buatutin, así como una fecha aproximada del ataque, mediados de noviembre. Aprobado todo por el gran cuartel general, pasó a la responsabilidad del Estado Mayor General, que para asesorar a los mandos operativos envió a los distintos frentes a sus más cualificados generales: Voronov, Ivanov, Fedorenko, Novikov, Grulev, Yakovlev. Y bueno, la idea de maniobra soviética se centraba en un doble ataque sobre sectores débilmente defendidos, los que se encontraban protegiendo estos flancos, los ejércitos rumanos tercero y cuarto, seguido de un movimiento de tenaza para acercar a dos grandes unidades alemanas, el sexto ejército y el cuarto Panzer. Para tal operación se amontonaron masas ingentes de hombre y material, aproximadamente 1.100.000 soldados, unos 1.500 carros de combate, de ellos unos 900 T-34 a estrenar, organizados en 4 cuerpos de ejército acorazado, 3 cuerpos de ejército mecanizado y 14 brigadas acorazadas autónomas, con 230 regimientos de artillería de campaña y 115 regimientos de lanzacohetes Katyusha, que suponían un total de 15.500 cañones y morteros pesados y unas 10.000 rampas lanzacohetes múltiples. En total, 15 ejércitos de infantería, un acorazado, 4 ejércitos aéreos. Pero, ¿se habían quedado ciegos los alemanes? Pues no. Tenían noticias incluso de la celebración de algunas conferencias de alto nivel entre mandos soviéticos donde se preparaban planes ofensivos, pero incluso detectaron la creación del Frente del Suroeste. Comprendieron que las constantes ofensivas locales sobre italianos y rumanos iban destinadas a que los soviéticos se dotaran de las suficientes cabezas de puente sobre el río Don. Y es aquí cuando Halder, jefe del Estado Mayor del OKH, empezaría a pedir a Hitler la retirada inmediata del sexto ejército de Stalingrado por creer que su posición estaba realmente muy expuesta. Pero ni Paulus ni otros generales implicados pensaban entonces, por aquel momento, al igual que Halder. Y como Halder tenía una sólida reputación de derrotista y timorato, en una ocasión, por ejemplo, mandó a su adjunto, casualmente el general Paulus, a convencer a ese loco de Rommel que detuviera una de sus más afortunadas ofensivas. Pues bueno, ¿qué es lo que le pasó a Halder? Pues nada, pues que fue depuesto y sustituido por Zeidler. Halder no parecía pensar en el gravísimo peligro que para las tropas del Cáucaso suponía el abandono de Stalingrado, casi conquistado, además, al precio de tantísima sangre. Hitler confió en Paulus y en su sexto ejército. Paulus le había telegrafiado el 25 de octubre que todo lo más de, bueno, llegando al 10 de noviembre, la ciudad estaría completamente en sus manos. Hitler pensó que era posible entonces retirar parte de las tropas asaltantes para distribuirlas como reserva
a lo largo de los sectores defendidos por sus aliados. Reforzó tal idea la falta de una buena inteligencia estratégica alemana, la cual en ese caso facilitó información absolutamente errónea. No teman ninguna rotecapele en la URSS y a la vez Canaris, responsable de la información militar, no era, como es notorio, un entusiasta de su Führer, gustándole más crearle problemas que solucionárselos. Ocurrió en esas fechas, como cuenta Paul Karel en una información de LocoV, cuando, bueno, cuyo origen es totalmente hoy desconocido, confirmó al Führer en sus juicios optimistas. Los rusos, a partir del 9 de septiembre, no poseían ninguna, y repito, ninguna reserva operacional de importancia. Posiblemente sería muy esclarecedor el saber cuál fue la fuente de esa falsísima noticia. En todo caso, vivieron para confirmarla. La sección FHO, o Fremde Heere Host, Ejércitos Extranjeros del Este, del alto mando que evaluaba la información obtenida en los teatros de operaciones enemigos, informó que todo lo más, la ofensiva soviética, pues bueno, trataría de cortar el ferrocarril de Rosos a Kalash, cordón umbilical del sexto ejército. Afortunadamente, aún quedaría libre, pues, la línea que subía por Proletskaya y Kolednikovo para, pues, recibir suministros. Como la caída de la ciudad se tenía por inminente, el 10 de noviembre el cuarto Panzer empezó a retirarse y concentrarse en Kotelnikinovo, tanto para reponerse de los combates como de cara al futuro, pues redistribuirse en las tropas que estaban defendiendo los flancos y prepararse para el invierno. Y hasta aquí, señores, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, espero que penséis en mi Patreon, en poderme ayudar a que pueda estar o pueda subir más a menudo toda esta clase de material, que, bueno, ya veis que he tenido que bajar el ritmo porque uno tiene que atender el trabajo que a uno le da de comer. O sea que, de buen nacido, ser agradecido, gracias a lo que podáis contribuir un poquito, aunque sean $2, $3, $5, y entrar en los sorteos, que dentro de muy poquito, ya os puedo decir que dentro de muy poco, vamos a hacer el sorteo con Juan Campos de los libros firmados por él y por mí, y lo vamos a enviar a cualquier lugar del mundo. Que el que le toque, le toca. Venga, nenes, nos vemos muy prontito. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!